Quienes el cambio de manos, administración y directivas no le sientan para nada bien es al Guadalajara, quienes ya se le fueron los jugadores, directores técnicos y nada más pena causan en cada partido. Perdiendo contra el Pumas, firman su ya casi retirada de la liguilla. Ni la relación de Vergara es tan complicada. El opuesto es la super máquina cementera, que con el cambio están a nada de clasificarse a la liguilla después de 6 ocasiones no poderlo lograr, ganando en su nueva casa frente al Monterrey. Y el lodo, absolutamente nada, puede hacerlos perder la concentración, excepto ellos mismos y sus ganas de cruzazulear en los momentos importantes. Los que, a pesar que su director técnico solo se la vive echándole la culpa a los demás, ganaron a domicilio en el famoso Volcán. Las Águilas del América vencieron a la nómina más cara del continente americano, demostrando una vez más que los billetes no necesariamente significan victorias. La jornada 12 llegó a su fin, no sin antes regalarle 3 puntos al Santos, cada vez más cerca de la liguilla en esta Liga MX. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Suscríbete aquí.